Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa en línea que estamos haciendo para contestar todas las preguntas que hemos recibido en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook. Gracias por todas sus preguntas e inquietudes que nos han hecho llegar. Y también quiero dar gracias a Dios a las estaciones que se están enlazando en este momento. Gracias. Y también las que van a retransmitir este programa posteriormente en su programación para todo su auditorio. Quiero dar gracias a Dios por todas esas estaciones de radio y por todas las personas que nos van escuchando a través de ellas. En esta ocasión vamos a contestar en este servicio en línea preguntas que han llegado a las estaciones de radio o a través de nuestras redes sociales. Queremos hacerlo conforme a la palabra de Dios y para ello les invito que estén pendientes con todas las citas bíblicas que vamos a dar a estas preguntas. Son varias preguntas las que nos han llegado, pero obviamente hemos seleccionado aquellas que son más frecuentes o que tienen cierta relación. Una de las preguntas muy claras en este momento de contingencia, de pandemia, donde muchos se han visto en problemas para congregarse, donde algunos no tienen pastor porque está delicado o ha muerto. O también aquellas personas que se han dado cuenta a través de este tiempo de contingencia, han visto varios programas a través de varios predicadores que les han abierto los ojos y que han visto que su congregación está en una falsa doctrina. ¿Qué hacer? Tenemos que irnos a la palabra de Dios, y más cuando nos hablan personas que son mayores de edad y que por seguridad, por precaución, no se están congregando o están asistiendo a una iglesia, a una congregación para recibir el mensaje. Vamos a empezar con la pregunta más frecuente, pero como son temas bastante fuertes y delicados, vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder contestar conforme a la palabra, no conforme a lo que yo creo o pienso. Vamos a orar y pedirle a Dios sabiduría. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, pedimos en este día que tu gracia y misericordia venga sobre nosotros, Señor. Primero, preparando a tu auditorio, Señor, que vea este programa, que escuche este programa, para que reciba tu santa y bendita palabra como está escrita, Señor. Y yo te pido sabiduría, Señor, que este siervo inútil, como dice Lucas 17:10, pueda servirte en esta ocasión, Señor, y me des palabra, Señor, conforme a lo que dice tu santa y bendita escritura, Señor, para que lo que diga sea conforme a tu palabra. Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, se ha de preguntar cuáles son las preguntas más frecuentes. Son cientos de preguntas, tanto a través de las redes sociales como a través de las estaciones de radio. Y la pregunta más frecuente que nos llegó es qué hacer ante esta contingencia, ante este problema que se vive mundialmente para poderse congregar. Obviamente no es una pregunta fácil, porque en muchos lugares están en situaciones de cerrado totalmente. En otros lugares están reuniéndose con ciertas restricciones, pero en otros lados están en una situación que también les da temor. Y obviamente que hay problemas en todos los lugares, el de poderse congregar, porque mucha gente nos dice, soy persona mayor, ¿qué puedo hacer? Tengo temor de esta situación, sé que Dios me guarda, sé que Dios me cuida, pero también tengo que ser respetuoso ante las autoridades, como nos lo dice la palabra de Dios, que seamos respetuosos, Romanos 13:1. Y eso pues obviamente tenemos que hacerlo porque la palabra de Dios nos lo dice.
Pero en este caso, como cristianos, como seguidores de Cristo y sobre todo cumpliendo su palabra, ¿qué podemos hacer? Obviamente, si lo analizamos humanamente, podemos caer en cosas que no son correctas. Por eso les voy a pedir que nos vayamos a lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que pueda decir otro predicador o servidor. Tenemos que irnos a la palabra de Dios. Les voy a pedir, si son tan amables, me ponen Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ahí nos dice que no dejemos de congregarnos. Y es muy clara la palabra, porque Dios así nos lo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que se acerca aquel día. Y se acerca ese día, pues tenemos que congregarnos. Pero ¿qué es congregarnos? ¿Qué es congregarnos? Tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los originales escritos fueron escritos en griego. Entonces tenemos que buscar esa palabra, congregarnos, en griego. Por favor, si son tan amables de utilizar el software de ISOR, la espada electrónica, pero vámonos a la concordancia de Strong para poder saber qué nos dice la palabra de Dios. Adelante, por favor. Como vemos, la concordancia de Strong nos dice que congregarse viene de la palabra griega episunagoge, que específicamente está hablando de una reunión cristiana para adoración. Así queda, una reunión cristiana para adoración. Congregar y reunirse o reunión es este también el significado. Ahora, si son tan amables, vámonos a las comparaciones para que podamos exactamente ver cómo se traduce en varias versiones de la Biblia, por favor. Como vemos, en algunas partes dice, no abandonemos nuestras reuniones, como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros. Esto en tanto cuanto más veis que se acerca aquel día, el día glorioso del arrebatamiento. La palabra es muy clara, nos exhorta que entre más se acerca ese día que estamos esperando, que es el arrebatamiento, no dejemos de congregarnos, de asistir, adorar a Dios. Así en pocas palabras. Debe quedarnos muy claro, para aquellos que no lo han entendido, esto del confinamiento, esto de la pandemia va a ir de mal en peor. Si usted es de las personas que cree que esto es pasajero, no se va a cambiar ya ese panorama. Al final estaremos pasando unos videos que se va a dar cuenta que esto va a ir para más y que obviamente está preparando el terreno para lo que será lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18, donde nos dice claramente que va a venir lo que es el evento cuando venga el anticristo y el falso profeta, y nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención a lo que estamos diciendo, a lo que usted está escuchando y, lo más importante, lo que dice la palabra de Dios. Usted ya no puede ser una persona que nada más esté escuchando, escuchando, escuchando. Es tiempo que usted indague si lo que le están diciendo viene en la palabra de Dios. Hoy hay muchos cristianos light que les gusta nada más escuchar lo que les dicen y les dicen y les dicen. Vienen de una tradición de la religión popular que pues nada más les hablan y les hablan y les hablan, pero nunca les dieron un versículo bíblico o no les dijeron dónde está lo que les están diciendo. Y hoy queremos aprender lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a lo que nos dice la palabra. Nos exhorta a que no dejemos de congregarnos, no dejemos de asistir. La pregunta que nos debemos de hacer, ¿qué es una congregación? Esa es la pregunta, esa es la cuestión que debemos de tomar en cuenta. Para ello, vámonos a Mateo
capítulo 18, versículo 19 y 20, por favor. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra, ¿cuántos dice? Dos de vosotros. No está hablando de un gran número. Se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres que congregados en mi nombre, ahí yo estoy, yo en medio de ellos. Nos deja muy clara la palabra, que donde estén dos o tres congregados reunidos, ahí está nuestro Señor. Y si está nuestro Señor Jesucristo, ¿qué necesitamos? Ahí estamos, con Él, y para adorar a Él. Eso es lo que debemos de comprender y entender, que es para adorarlo a Él. Ahora, yo sé que esto puede causar cierta controversia en muchos, pero estamos en un estado de contingencia, escuche, de emergencia, un evento que nunca se había vivido a nivel global como se está viviendo hoy, donde ya hay muchas restricciones. Simplemente, si usted quiere ir a un supermercado, si usted no trae su mascarilla, no puede entrar. Esto es como principio. Pero lo que viene, ponga atención lo que vamos a pasar. Se va a dar cuenta que nuestros días aquí en la tierra, para los que esperamos el arrebatamiento, están contados. Y cualquier día, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos volando a su encuentro con Él en las nubes. ¡Gloria a Dios! Bueno, en este momento estamos en un estado de emergencia, en un estado de problema. Cuando usted tiene un problema, una dificultad, una emergencia, aunque usted no sea doctor, aunque usted no sea enfermera o enfermero, usted se ve en la necesidad de atender a lo mejor a una persona que se cayó, o que en su caso, sin ser doctor, tiene un familiar enfermo, entra a tratar de ayudarlo. Obviamente, como cristiano, oramos, pero en un momento dado va y le prepara un té, le da algo o hace algo por ellos. En este momento, como cristianos, obviamente muchos no sabemos o no tenemos una voz privilegiada para cantar, o no tenemos la habilidad para estar orando, intercediendo, porque a lo mejor muchos no han tenido esa práctica, no han tenido la oportunidad de desarrollar todas esas cosas que Dios nos pide. Pero yo lo que veo como una buena cosa ante estos problemas que se viven hoy, que hoy podemos orar en todo tiempo, que hoy podemos alabar a Dios en todo tiempo, porque cada vez esta situación se va haciendo más grande. Y hoy le doy gracias a Dios por los testimonios que nos han llegado a nuestras redes sociales, en las estaciones de radio, donde nos están comentando que aquel que no oraba, ahora está orando. El que no le cantaba a Dios, hoy le canta, hoy le adora a Dios. Así no tenga una buena voz, el Señor lo que quiere es que lo haga. Y esto es necesario hacerlo diariamente, como nos lo dice el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabarle por sus proezas. Ahora sí, todo lo que respira, alabe al Señor. Y bueno, que quede muy claro, este mensaje es para aquellas personas que no se pueden congregar en una iglesia, en lo que era su congregación. Que le quede claro ese punto. Pero con el pasar del tiempo, esto va a ser necesario, si no ha venido aún nuestro Señor Jesús. Y si en su casa hay dos o tres personas ante esta contingencia, ahí ya están congregados, ya están reunidos, y ahí nadie podrá tener excusa de alabar, de adorar, de orar, de leer la Biblia y hacer ya hacedores y no solamente espectadores ante estos eventos que están ocurriendo.
Usted dirá, no canto como Ruiseñor, pero tendrá un corazón para poder cantar, alabar y exaltar a Dios. Usted podrá decir, pero yo no soy pastor o líder, pero tendrá la sabiduría que solamente el Espíritu Santo puede hacerlo, porque hoy como nunca su Espíritu de Dios está derramando sobre toda carne, como nos lo dice Joel 2:28. Y entender su santa palabra por el único que lo puede hacer claro y eficazmente, que es el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, el que inspiró a hombres santos, como dice 2 de Pedro 1:21. ¿Qué más quiere? No hay excusas en este tiempo para poder acercarnos a Dios, a leer su santa palabra, adorarlo, alabarlo, exaltarlo y poder tener una comunión con Él. La Biblia nos dice que en el pasado, en la iglesia primitiva, se reunían en casas. Es como empezó la iglesia de Cristo. Usted nada más debe de leer Hechos capítulo 12, versículo 12. Así también Primera de Corintios 16, 19. Colosenses 4, 15. Filemón 1, versículo 1 y 2. Claro mensaje que la iglesia de Cristo empezó a congregarse, a asistir en casas. Y hoy, en el tiempo final, va a terminar en casas. Que le quede muy claro que las congregaciones antiguas eran en casas. Y si esto piensa que va a mejorar y que esto es temporal, no ha entendido los tiempos. Cada vez va a haber mayor restricción. Se lo repito, cada vez va a haber mayor restricciones. Y si a usted, líder o pastor o cristiano que asiste, cree que esto es pasajero y que al contrario va a haber un avivamiento, no ha entendido la palabra de Dios. Antes del arrebatamiento no hay avivamiento. Usted nos ha leído la palabra de Dios. Lucas 18:8 nos dice que cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? No. ¿Por qué? Porque Primera de Timoteo 4, versículo 1 nos dice que el Espíritu nos dice que debemos de saber que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, y escuchen, escuchando a doctrina de demonios. Así está de claro, a doctrina de demonios. Entonces, muchas de estas personas que no han entendido los tiempos y que creen que va a haber un avivamiento, pues no entendieron, no les resplandeció la palabra. El avivamiento es después del arrebatamiento. Ahora sí, hasta en verso salió. El avivamiento es después del arrebatamiento. ¿Dónde lo dice? Lea Apocalipsis 7, del versículo 9 en adelante. Pero antes de eso, tienen que haber aparecido ya los 144 mil judíos que van a llevar el evangelio por todo el mundo. Judíos de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 7:4. Y después, escuchen, en el versículo 9 dice, después, le está diciendo que es después de un tiempo. Dice, después de esto, una de las cosas maravillosas de este tiempo es que nuestro Señor Jesucristo nos está dando la oportunidad a todos de buscarlo en este momento y de estarnos preparando, así como lo está escuchando, de prepararnos en este tiempo de problema, de emergencia. Y cuando hay una emergencia, usted no lo piensa. En un terremoto, aunque usted no sea escalador, va a tener que bajar las escaleras rápido. Aunque usted no sea la persona indicada para hacer ciertas cosas, ese momento lo va a hacer. Todos los que hemos estado en situaciones difíciles por terremotos, por tornados o por huracanes, sabemos que sin ser expertos, a veces por la necesidad usted va a tener que cubrir su ventana para evitar que el golpe del huracán pueda romper los vidrios y salgan volando. Usted va a tener que hacer algo porque sabe que el problema se viene encima.
Hoy el problema ya lo tenemos encima. Y el problema es que muchos cristianos no se han dado cuenta. Para empezar, muchos pastores todavía están predicando de que esto es pasajero. Por favor, ¿no han leído la palabra de Dios, la Biblia, correctamente? ¿No han entendido la profecía bíblica? Y lo más triste, ¿no les ha resplandecido todos los eventos que están pasando para darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos? El problema va más allá. Y el problema es que muchas gentes aún no entienden que el tiempo de gracia se acaba y que pronto vendrán los juicios. Vamos a lo que nos dice más la palabra de no dejar de reunirnos y de congregarnos. Usted va a decir, bueno, en mi casa nada más soy yo. Bueno, si usted es solamente, seguro tiene que buscar en este momento a lo mejor un vecino, y si nunca lo había hecho, evangelizar, compartir la palabra. Pero ¿cómo? Tiene su teléfono. Puede hacerlo. ¿Cómo es posible que muchos cristianos que conozco, que tienen años, se lo repito, años, y no han evangelizado una persona? Pues, ¿de qué tipo de cristiano estamos hablando? Y la palabra es muy clara. Aquel cristiano que no dé fruto será cortado. Lea nada más Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Pámpano que no dé fruto será quitado. Y también te lo dice la palabra muy claramente en Mateo 10, versículo 32 y 33. Cualquiera pues que me confiese, que predique, que hable ante los hombres, dice el Señor, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tremenda palabra. Y muchos cristianos no ven lo duro que es no compartir, que no lleven la palabra de Dios. Usted, cuando no evangeliza, está minimizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que le quede claro. Porque si realmente amara a nuestro Señor Jesucristo, tendría que llevar la palabra con sus vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo o escuela. Y yo ahorita que digo de trabajo, muchos se nos han hablado, ¿qué hago? Hoy no tengo trabajo, no tengo ni para el transporte. Bueno, tiene la gran oportunidad de congregarse ahí en su casa con su familia y poderles proclamar la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas con miedo, temor en este tiempo. Pero si usted no busca la gracia y misericordia de Dios, esto se va a volver una crisis, psicosis en muchos. Hoy debemos de refugiarnos en nuestro pronto auxilio y escudo, que es Dios mismo. Salmo 46, versículo 1, 2 y 3. Por eso hoy estamos exhortando que si usted por su edad no puede congregarse, o porque en este momento no tiene la fuente de trabajo, o que ha perdido el local, su congregación, y no se congregan normalmente en un mismo lugar, están yendo de casa en casa, o se fueron a otra zona muy lejana de su lugar, o que han perdido a su pastor, hoy le quiero decir, puede congregarse en su casa, leyendo la palabra de Dios, orando y clamando a Él y alabándolo. Antes que dé cómo desarrollar una reunión en casa, hay una promesa de Dios grande, y es Mateo 6, versículo 33, que nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si usted no ha comprendido, no le ha resplandecido aún la palabra, ahí le da una promesa a Dios, que si lo busca primero a Él, lo demás vendrá por añadidura. Hagámoslo, y no pierda esa gran oportunidad de servirle a Dios, llevando su palabra, alabándolo con, ahora sí, con alabanzas que exalten su bendito nombre, como dice
Hebreos 13:15, porque luego también quieren alabar a Dios con esos pseudo cantantes cristianos. Son artistas, no les quito su mérito, hermosas voces, aparentemente bonitas composiciones, pero no sabe uno si le cantan a Dios, a la novia, a la esposa. No sabemos, porque nunca mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:15 nos dice que alabemos su santo nombre con alabanza. Y hoy yo doy gracias a Dios por los testimonios que estamos recibiendo de muchas personas que están haciendo, escuche, diario una reunión en su hogar. Y esto es hermoso. Yo quiero dar gracias a Dios personalmente porque esto me ha servido para buscar más de Dios. Y doy gracias a Dios porque ahora parte de mi familia se está integrando y buscando este momento de comunión con Dios, alabándolo, leyendo su palabra y orando. Y cuando usted lee la palabra de Dios, muchas palabras de ahí le van a salir para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas que usted va a aprender. ¿Qué le puedo decir a Dios? Cuando usted descubre el gran amor de Dios que tiene para con nosotros, le va a dar gracias mínimo por ese gran amor que tiene. Estamos en un momento de decisiones importantes. Es tiempo de tomar decisiones. Y como cristianos, tenemos que tomar una decisión clara y contundente. No podemos estar esperando a que nos den las indicaciones, porque las indicaciones correctas y precisas están en la palabra de Dios. Ahí es donde debe de poner sus ojos. Como humanos, todos estamos expuestos a cometer errores, a dar consejos que no es bajo la palabra de Dios. En este momento no podemos jugar y poner en peligro nuestra salvación. Hoy tiene la bendición que antes de dormir pueda orar con su familia y tener su propio servicio, su reunión, como dice la palabra, reunión, asistir, congregarse. Eso es lo que es la palabra congregarse, para que pueda tener un tiempo de adoración, de alabanza, de exaltación a Dios, un tiempo de leer su santa palabra y un tiempo de orar, pedir, clamar a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque entre más se acerque ese día, tenemos que estar orando, velando, para que el Señor nos tome por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, como nos lo dice Lucas 21:36. Y qué mejor que en esta situación que se está viviendo podamos orar, leer la palabra, adorar a Dios y lo podamos hacer en familia. Eso va a hacerlo a usted más fuerte espiritualmente, le va a ayudar a prepararse para ese día glorioso, que cualquier día, primeramente Dios, ya será. Y también aquí quiero exhortar a aquellas personas que no creen en el arrebatamiento, que están en decir que pasan la gran tribulación y que van a vivir eso aquí. Bueno, primero se ve que no han leído bien la palabra de Dios, porque todavía no se abren todos los sellos, los primeros juicios, y en Apocalipsis 6:9 al 11, y ahí nos dice que ya son muertos, y para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos. Ahí nada más hay ya salvos muertos. Léalo con cuidado, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bueno, y si dice que usted va a pasar, insiste en pasar la gran tribulación, ha minimizado, eso es, ha minimizado los juicios que vienen a la tierra. Se ve que Mateo 24:21 no le resplandeció, que será un tiempo cual nunca ha habido ni habrá. Esto quiere decir que va a ser peor que Sodoma y Gomorra y el diluvio juntos. Va a ser un tiempo cual nunca ha habido. Y en estos juicios que vienen, si usted como líder, como pastor, dice que va a pasar la gran tribulación, bueno, es tiempo que ya hable y les diga cómo prepararse. Porque nada más dicen, no, sí lo vamos a vivir, pero no les están dando
las herramientas. Le están dando su opinión, pero no les están dando las bases bíblicas. Y si siguen insistiendo, porque dice Mateo 24, 29 al versículo 31, que después de la tribulación, eso es la segunda venida. No, pero que también segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 3, ahí dice que nadie os engañe, porque no vendrá el Señor si no viene primero la apostasía o el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Eso es segunda venida. El arrebatamiento vendrá el Señor a la hora que no pensáis. Mateo 24, del versículo 40 al 44. Dos estarán en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Va a suceder. Recuerde Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Y ya habla de siervos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y el Señor les dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero concluir con dos videos, si los preparan, por favor, donde aquellas personas que todavía piensan que esto es pasajero, piénselo, escuche y pídale a Dios discernimiento. Y si usted es líder o pastor, póngase las pilas, porque ¿qué cuentas va a entregar si usted nunca analizó que a lo mejor usted estaba en un error? Ahora muchos me dicen, bueno, ¿y usted quién le asegura que está en la verdad? Bueno, yo he puesto siempre bases bíblicas. Y la iglesia de Cristo está ya en la presencia del Señor antes que se abran los sellos. Apocalipsis 5:9. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, ya estamos alabando al Señor. Y cuando dice nación y que fuimos redimidos, está hablando de seres terrenales que ya estamos en su presencia. Ahí está la base bíblica. Pero si me dice, bueno, ¿y qué tal si se equivoca y no hay arrebatamiento? Bueno, si no fuera, que no lo creo porque está en la palabra de Dios, yo nomás le digo lo que le dice Pablo. Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no me preocupa. Quiero concluir con este video. Escúchelo porque no es cualquier persona el que lo da. When I wrote the book, I started to write it for years ago. It was published 3 years ago. Y mientras algunos van leyendo el video, para los que nos van escuchando por la radio, este personaje ha escrito varios libros con anterioridad, con títulos y temas impresionantes de lo que sería el futuro y que hoy ya es una realidad, donde la realidad está superando lo que parecía ciencia ficción, como es lo de la cuarta revolución industrial, de lo que viene también con esto de la pandemia y el gran reseteo, temas de lo que ya hemos hablado en programas pasados y que los invito a ver en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento. Y que todo esto coincide con lo que pronosticó otro personaje de las consecuencias que producirían estos medicamentos. Obviamente esto es para reflexionarse, porque ¿qué más señal queremos para entender que el final de los tiempos postreros ha llegado y que el glorioso evento del arrebatamiento se acerca y que puede suceder ya en cualquier día? Ponemos por favor la segunda parte de este video para que lo vean, lo escuchen con cuidado, lo que va a producir esta solución para combatir la pandemia con estos medicamentos que están sugiriendo ellos mismos. It's at the end what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital and our biological identities. It's at the end what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital and our biological identities. It's at the end
what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. Bueno, lo que teníamos que contestar y decir, lo hemos hecho bajo la palabra de Dios, y doy gracias a Dios por todas esas personas que han dejado sus preguntas en las redes sociales o en las estaciones de radio. Gracias. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Déjela aquí abajo, o si quiere ser más seguro, déjela en nuestro Facebook también personal. Bueno, hemos hablado conforme a la palabra de Dios. Si usted lo quiere creer, bien. No lo quiere creer, bueno, pues ya es su problema. Nuestras bases son bíblicas. Si usted se basa nada más en pensamientos o teorías de hombre, lo respetamos. Pero en este tiempo de emergencia, en este tiempo en que nuestros días ya están contados aquí en la tierra y que puede suceder el arrebatamiento, yo lo exhorto a que no deje de orar todos los días, en todo momento, como dice Lucas 21:36, velando y orando en todo momento, en todo tiempo, que no deje de alabar a Dios en todo tiempo. Mis queridos hermanos, no es tiempo para dejarlo mañana. El mañana no nos corresponde. Nadie del que vea los videos, nadie del que nos esté escuchando por la radio, ni yo, ni nadie puede decir que el día de mañana va a vivir o que va a abrir los ojos. Solamente Dios es el que sabe, y a Él tenemos que estar a cuentas en todo momento. Vamos a orar y pedirle a Dios que, si fue de bendición, busque del Señor, porque en este tiempo final muchos van a ser engañados. Así nos lo dice la palabra de Dios. Nos lo dice claramente que muchos van a ser engañados, y ese espíritu de engaño ya está. Muchas iglesias, sin darse cuenta, ya son ecuménicas y ni cuenta se están dando de lo que está caminando y a dónde va. Usted ya vio los videos, ya puede tener un discernimiento, si le ha pedido al Señor sabiduría, de que el tiempo de gracia se acaba. Vamos a orar y pedirle al Señor que siga obrando en nuestras vidas y que su gracia y misericordia esté con nosotros. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, venimos ante ti a darte gracias por permitirnos hacer este servicio donde proclamamos tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por todo el auditorio que nos ha escuchado a través de la radio o que nos ha visto por las redes sociales de YouTube o Facebook. Bendícelos donde quiera que estén. Y en este día en especial, Padre, te pido que, si hay personas que nunca han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, lo puedan hacer. Y si usted es esa persona que no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, hágalo, porque Romanos 10, versículo 9 y 10 nos dice que si lo confesamos con la boca y lo creemos en el corazón, seremos salvos. Y los que hemos recibido a nuestro Señor Jesús, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así nos lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Repita después de mí y dígale: Señor Jesús, el día de hoy he escuchado de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz, porque es la única que puede limpiar, lavar todos mis pecados. Así me lo dice tu palabra en Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9. Y hoy confieso que soy un pecador y te pido perdón por todas mis faltas. Y el día de hoy me rindo a ti, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido escribas mi nombre en el libro de la vida, y te suplico que sea lleno de tu Santo Espíritu y que, cuando vengas en el glorioso evento del arrebatamiento, camine conforme a tu palabra y que en tu gracia y misericordia me lleves contigo. Te lo pido y te lo suplico en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por todo el auditorio que ha seguido este programa. Muchísimas gracias por a todas las personas que nos van siguiendo a través de las redes sociales. Gracias. Y para el auditorio que está en la radio, desde aquí, con todo nuestro corazón, muchísimas gracias también. Si Dios nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, por favor.